En aquel tiempo las juergas se formaban con familias grandes, por ejemplo, mi viejo con los Silva, después en Ancina con los Jiménez, y bueno, así. Y los Pintos en Cordón. El editorial de la Cuerda de Encina va a principios del siglo, donde, que ese barrio estaba compuesto por inmigrantes italianos, pues de posguerra. Cuando esos extranjeros comenzaron a afincarse en nuestro país, abandonaron esas casas de inquilinato y ahí se nutre el barrio de gente negra. Lo del barrio sur más bien se hizo famoso porque era un barrio negro, igual que Encina. Eran típicamente de gente de la raza. Había obreros del de municipio de Montevideo, del lado de Corralón, había estibadores, porteros de cine, limpiadores, lavanderas, gente que tenía su métier laboral y gente de respeto. Había mucha comunicación. Ahí se dormía hasta con las puertas abiertas en todo el barrio. No se dice solamente Barrio Sur o Cordón o Palermo, porque si no más, no, porque fue la cuna del candombo, y la cuna fue estos tres barrios. ¿Cómo era este barrio cuando llegaban las fiestas de fin de año, Nochebuena, esos días? Era una costumbre que los tambores viniesen casa por casa, daban una especie de serenata, entonces era común. Las fiestas tradicionales existían, la gente salía todo a la calle con nosotros. Yo ya en ese tiempo ya estaba, como menor todavía, pero ya estaba. Y yo incursionaba entre todos esos negros viejos que eran los que me enseñaron, como quien dice, a caminar. En aquel tiempo no le ponían el nombre mismo de la comparsa. Algunos decían, bueno, la lonja Encina, la lonja de Cordón, y mi viejo le ponía la lonja de Guarín. Esto que madre es conservar tan puro, aquello que nos legaron quienes no tenían la facilidad que tenemos ahora de poder adquisitivo de comprar un tambor. El que le costaba conseguir, el que hacía un tambor como pudiera. No podemos negar la historia. La historia de donde vinimos, nuestros hermanos, el sufrimiento de nuestros ancestros. Eso. No nos podemos olvidar porque está patentado en nuestra sangre. Sería bueno revivir aquellos toques del barrio, de que se salía, sin ser comparsa, se salía del barrio. Primero de año, 25 de diciembre, 6 de enero, salía del barrio a tocar. Esto tiene que quedar, como quien dice, etiquetado con este documento. Y queremos dejar estas vivencias, que eran las que nosotros aprendimos, yo aprendí de los viejos también. El día de las llamadas madres va a ser un día especial. Se van a juntar gente vieja, por en la parte de nosotros nos vamos a juntar nosotros con gente que ha tocado morenada, que nosotros hemos aprendido de ellos, y va a salir el ritmo autóctono, como se tocaba, como cada uno lo lleva en la sangre. Van a estar los tres barrios coordinados, ¿verdad? Y van a salir uno atrás del otro, desde Encina hasta el Barrio Sur. Y eso, hasta que yo sepa, desde que me conozco, nunca se hizo. Y está bueno que los ritmos tradicionales marquen la presencia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el candombe es uno y las variantes son tres. Cuarén, Encina y Cordón. Está bueno que no tenga ensayo previo. Viste que nos juntemos todos los que tocaban antes, los que tocamos ahora, y en ese momento tengamos el lenguaje del candombe, del que salga como tiene que salir.
El barrio se enloquece y se pone a bailar, y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde está mi guante? Mi galera es pelva, mi largo bastón. Negra, ¿dónde están mis lentes, mi camisa raya y mi fraquindón? Mi viejo nació en el barrio Belgrano, pero en el año 43, 44, por ahí, él se vino para acá, para el barrio sur. Cerca del 47, ya estaba en el conventillo medio mundo. Y bueno, ahí fue donde se fue mi viejo, fue formando eso hasta que salió Morenada en el año 1953. La primera vez que yo salí, una comparsa que se, un núcleo de familia, salimos de acá, se formaron los Libertadores de África en 1946. Y entramos acá una noche, que estaba todo esto abandonado, y cuando entramos, la calle totalmente vacía por acá arriba, tocando fuerte toda la comparsa de Esclavo de Añanza, desde las ventanas, las cortinas aquellas de nylon por el bajo poder adquisitivo que yo. Nos poníamos nosotros las ventanas, ¿sabes? Volaban las cortinas hacia el exterior, como parecía un saludo. Nadie de acá, de esta cuadra hasta el final, dejó de llorar. Ningún tamborilero, ningún bailarín, nadie. Estoy hablando de 1941, 42. Y bueno, y a nosotros nos empezó a gustar el ritmo del candombe, del tambor y todo. Y empezamos a decir con los muchachos, vamos a acompañarlo cuando vuelvan hasta allá, hasta Encina. Y ahí fue que empezó todo, lo acompañábamos hasta allá, nos fijábamos qué bien tocaban los tambores los muchachos en aquella época, y a la vuelta veníamos tocando el candombe a capela. Le decía yo, éramos seis negritos, seis muchachos éramos. Y está, bueno, dale, chácala, chácala, y ahí, bueno. Y de repente dijimos, bueno, vamos a comprar unos tambores para ver si... Y bueno, salíamos con unas latas de aceite y pedimos un tamborcito a un vecino que tenía, y bueno, salíamos por el barrio a recolectar monedas para ver si podíamos hacernos de tambores. Y fue así que empezamos a hacernos de tambores y bueno, y a recorrernos los barrios. Vean ustedes lo que es esto, lo que sembramos, una familia, una gran familia, y esto no es nada. Lo que van a ver ahora va a ser muy superior a lo que estamos viendo acá. Y esto todavía no ha comenzado. Hoy no somos, no tenemos un nombre, hoy somos Encina, y lo más importante es que compartamos, ¿no? Y nada, Ulises, la verdad, sin tirar bomba para ninguno de los barrios, me parece que tenemos la batea más picante, la tenemos nosotros, es cortita. Entonces vamos a tocar para gozarnos y vamos arriba, Ulises, somos nosotros.
ritmo de Encina es un ritmo ágil. Del arranque, ¿no? ¿Verdad? Ya cuando el tamborilero se cuelga el tambor y la cuerda está armada, o sea, ya cuando arranca con un ritmo ágil y agresivo. Y en el toque de Barrio Palermo el chico tiene que arrastrar más velocidad. Y bueno, en el toque de los pianos, en Encina repicamos el piano. Se dice repicar el piano, rezongar el piano, porque la figura es muy parecida a la repique. El piano de Encina sonaría un poco así. El toque de cordón es encantador, pero yo amo mi toque, el de Encina. El de Barrio Sur, fantástico, pero yo amo mi toque de Encina, como ellos aman el toque de cordón, como aman el toque de Sur. Desde que nació en Cuarén, la lonja de Cuarén, ya eran marcados con ellos. Con los hermanos Silva, marcaron ese ritmo que mucha gente le decía ritmo cancino. Se habla de Cuarén como un toque lento. Y que si, la gente lo primero que apunta es, no, pero lo de Cuarén es muy lento. Pero hay otras diferencias. Nuestra forma de tocar te identifica. Vos sos de este lugar. Nosotros somos de Cuarén y el que sabe un poco de tambores y nos escucha sabe dónde vinimos. El piano es el que nosotros decimos que es el que diferencia más los estilos, porque por ejemplo el chico, en tanto en Encina, cordón, cuarén, es medio parecido, 1-2 o 1-3,
Y está, repique también es el tambor que más de vos lleva. Tenés un golpe, pero después ya es tu estilo, cómo vos lo tocás. Entonces el piano para nosotros es el que va diferenciando los tres toques. En cuareng es muy, muy básico, es pa, pum, pa, 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 pum. Esa es la base. Después de ahí se puede ir repicando un poquito más, pero la base es esta. En ancina lleva otra base. Tiene ese golpe. Entonces vos cuando venís escuchando una llamada y escuchás este golpe, vos ya diferenciás que es ancina. Si viene acá, sabes que es cuareng. Los pianos ancina se contestan. Y el otro le contesta del otro lado, tiene esa conversación. Los pianos cuareng es más base. De repente tienen algún juego, pero siempre está la base. Sobre que la cuerda del tambor es nuestra, ¿no? Que es muy, muy parecida a la de Alcina, pero nosotros le agregamos un toque más repicado al piano que la cuerda de Alcina. La cuerda de Alcina tiene un piano un tanto rezongón, pero nosotros lo hicimos más repicado. Como éramos jóvenes, era un muchacho que tocábamos todos los días el tambor por muchas veces por la necesidad de salir y ya a nuestros padres a llevar el pan a casa. Hacemos en la comparsa el toque que nos enseñó mi padre. ¿Tá? Y entonces cada tocador que toca en la cuerda mía hace el toque del cordón por el maestro que nos enseñó, que en este caso es mi padre. Thank you.
llama de carnaval, hay que tomarlo con pinzas, porque el candombe no es el carnaval. El candombe es una cosa que pegó. En 1956 se exhibió, que eran hechos comparsas. Perdón, era 8 comparsas, fue notable. Al año siguiente, 8 comparsas, 10. Hoy tenemos 40 y pico comparsas, tenemos que hacer desfile en 2 días. El candombe tuvo una explosión en pocos años que nadie sabe cómo pasó. Pero de un día para el otro habían dos días de llamada con 40 comparsas, comparsa en todos los barrios, comparsa en varios países donde hay uruguayos comparsa. Sí debemos mantener y sí debemos mostrarle a la juventud cómo era lo nuestro, pero a su vez no estar en contra de lo que están haciendo ahora, que me parece que es la forma en que ellos lo sienten. El entorno es otro, el mundo es otro, hay diferencias de cómo disfrutar un tambor. La juventud ha encontrado que pueden demostrar que tienen un virtuosismo con el tambor que está buenísimo. En el caso de nosotros, fíjate que casi todos los barrios tocan igual, similar que Ancina. Son muy pocos los que hacen el ritmo de cuaré. Aparte mismo en las llamadas somos a veces 40 comparsas y 39 tocan diferente a nosotros. Entonces nosotros tenemos, cuando pasar, tenemos que marcar la nuestra, porque ellos vienen avasallando, entonces nosotros tenemos que pasar y dejar la huella para que la gente se dé cuenta, ¿no? A nosotros nos dicen, no tocas cuarén, es lo que nos están diciendo ahora por la velocidad que tenemos. Pero es cuarén, si vos te pones a escuchar, pones el ritmo cuarén, lo acelerás y es eso. Siempre pasó, mi abuelo tocaba de una manera. Cuando llegó mi tío, mi padre, le dieron otro toque. Más juego de repique y un poco más de velocidad. Nosotros ahora le damos un poco más. Es parte de la evolución. Hoy en todos los barrios hay una cuadra de tambores, o en cada casa, en el 60% de las casas hay un tambor. Y eso es lo que nosotros sembramos. No digo que por nosotros toquen, pero nosotros sembramos mucho. Éramos 6 negritos que le dábamos para adelante, salíamos porque nos gustaba, porque estudiábamos, porque hacíamos un pesito. Históricamente, la forma que había de transmisión era el tambor, y los candomberos nos comunicábamos a través del tambor. Se juntaban 20, 30 tambores y ese diálogo que se generaba ahí, todos nos olvidábamos de todo, o sea, llega el momento de tocar y te olvidás de todo lo que te está pasando por la cabeza, y te dedicas a tu tambor y a lograr el sonido en conjunto. Estamos recogiendo lo que sembramos, ¿eh? La amistad, la sociedad está cada vez más unida porque por el tambor, esto une, no es una.
llamada marcando el compás. Se escuchan los tambores que sabroso están. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Y está de fiesta todo el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todo el mundo...